Esta tarde se celebra en el Teatro Villa de Molina el primer encuentro festero cultural organizado por la Federación de Moros y Cristianos de Molina de Segura y el Ayuntamiento. El encuentro cuenta con una actuación de danza medieval, la entrega de premios del primer concurso de escaparates Villa de Molina y la representación de la obra de teatro Malnacido. Bueno, el primer encuentro de lo que se supone que sería el medio festero, que este año se suspendió y bueno, quisimos incluir alguna actividad para que no se quedara el año en cero y bueno, lo mismo va a ser una obra de teatro, un acto cultural para poder empezar a hacer algo. La obra de teatro está escrita por un socio de honor de la federación y queremos incluir, digamos, la federación que es festero-cultural dentro de la cultura en Molina. Entonces, es una obra de teatro que ha escrito nuestro socio de honor y bueno, no es medieval, pero sí pertenece a, digamos, a nuestra cultura. ¿Qué otras actividades se ha pensado para estos tiempos de pandemia que se están viviendo? Bueno, este año hemos incluido aquí, en el día de hoy, se van a entregar los premios a los escaparates. Hemos hecho el primer concurso también de escaparates con la asociación Compro. Y bueno, queremos dejarlo para todos los años, hacer ese evento y empezar con esas cositas. ¿Y ha funcionado bien? Sí, este año han empezado ya algunos a incluirse con nosotros y espero que el año que viene se sigan sumando. Bueno, pues es un acto de la Federación de Moros y Cristianos a la que hay que agradecer el haber montado este acto fundamentalmente festero, sobre todo cultural, porque al final también la Federación de Moros y Cristianos está inmersa en estas actividades culturales, forma parte de la cultura de la sociedad molinense y sobre todo lo que es importante también destacar y agradecer a los comerciantes su implicación en este acto, mostrando un poco la transversalidad que hay en Molina de Segura, donde ante las actividades que se plantean siempre son diferentes las estructuras, las instituciones que quieren colaborar y quieren participar, y eso es de agradecer, sobre todo a los comerciantes que en este momento de la situación tan difícil que estamos pasando, pues bueno, decirles, animarles de que vamos a salir pronto, esperemos, y que este tipo de actividades irán a más y esperemos que sea un punto de comienzo para una nueva vida en Molina de Segura en cuanto pase esta pandemia. Bueno, pues desde el primer día que vinieron a la Concejalía de Fiestas a ofrecernos esta posibilidad de crear en Molina la fiesta de moros y cristianos, pues había cierta inquietud en personas que la conocían de otros municipios y que tenían ese interés en crearla. Decidimos apostar por la fiesta porque tiene un contenido festivo, lúdico, no podemos negarlo, pero sobre todo tiene también un contenido cultural que pone en valor la historia de nuestro municipio y pensamos que es una manera, pues eso, de generar actividad en el municipio después de pasar las fiestas patronales y a mediados de año, como es el caso, de generar, pues eso, un conocimiento de forma lúdica de la historia del pasado musulmán y cristiano de Molina de Segura y además, que nunca hay que olvidarlo y es importante, también genera economía porque durante la celebración de las actividades de moros y cristianos, sobre todo cuando se está el desfile, eso implica que venga gente de otros municipios y además genera actividad, sobre todo en el comercio y la hostelería, creo que es importante. Y por todas esas razones, muchas más, pues apostamos por la fiesta de moros y cristianos en Molina. En la federación se integran un total de 8 grupos festeros, 3 más de los que desfilaron en las fiestas de octubre de 2019. Y es que nuestra fiesta, la fiesta de moros y cristianos en Molina de Segura, no para de crecer. Las primeras restricciones que nos propició la pandemia en la que estamos inmersos, poco antes de que se declarara el primer estado de alarma y el consiguiente confinamiento, nos pilló en plena celebración de lo que era el medio año festero de 2020. Quiero agradecer de todo corazón este pequeño homenaje que se me hace, que para mí es sin duda un gran homenaje. Y aprovechar la ocasión para decir, para comunicarle a la Federación de Moros y Cristianos que deben perseguir su sueño, que no deben ceder ni un instante en ese logro. Pero les recuerdo también
que deben tener en cuenta tres cosas. Una, tener las ideas claras sobre las fiestas de moros y cristianos que queremos darle a Molina y la planificación de esas fiestas a lo largo del tiempo. Segundo, aprender tomando ejemplos de aquellos lugares donde ya las fiestas han prendido y tienen éxito. Pero les recuerdo también que las fiestas de Molina deben tener personalidad propia. ¡Viva las fiestas de moros y cristianos de Molina! ¡Viva! Al organizar el primer concurso de escaparatismo medieval Villa de Molina, una iniciativa que buscaba que en el interior de nuestros comercios y a pie de calle estuviera viva la fiesta de moros y cristianos, cuyos finalistas vamos a conocer en tan solo unos instantes, se ha organizado con la colaboración de la Asociación de Comercios Profesionales COMPRO, en la figura de su presidente, Francisco Joaquín Saura Velasco. La Federación de Moros y Cristianos quiere reconocer la profesionalidad, entereza y pundonor de todos nuestros comerciantes. Ejemplo todos ellos, de entrega y dedicación profesional. Los comerciantes procuramos ayudar en este tipo de eventos, ya que atraen pues, a muchos visitantes a nuestra ciudad y mejora su imagen. En esta ocasión hemos apoyado el medio año festero con nuestros, habéis visto en la entrada, con nuestros carteles dedicados a la Federación de Moros y Cristianos, y además hemos hecho el concurso de escaparates. Modas Carbonel. Le hacemos una foto. Las fotos se puedan ver luego en los establecimientos en algún momento. Creo que sí. En vista de la puntuación global obtenida, el jurado del primer concurso de escaparate medieval de Molina Segura ha fallado que el premio sea para Modas Carbonel. Vamos al alcalde y evidentemente también Juan y Carbonel, la ganadora de la Federación de Moros y Cristianos de Molina de Segura. Darle las gracias a las tres personas que han hecho posible este escaparate, que ha sido Natalia, Sandra y nuestra amiga Elena. Y de verdad estoy muy orgullosa de haber sido la ganadora del primer, bueno, se decía me la voy a poner el ganador del primer concurso de escaparate. Sois un claro ejemplo del espíritu luchador que caracteriza al comercio molinense, que siempre ha sabido salir adelante por muy duro que sea el tiempo. Deseo que estas palabras de felicitación también sean de ánimo y de aliento para todos nuestros comerciantes y hosteleros. Nadie dijo que fuera fácil, lo sé, pero también sé que no es imposible.